persoas que confiedes en nós. Somos xente que decimos poucas cousas, pero o que decimos, cumprímolo e imos voltar facelo. Sobre todo, imos voltar facelo porque o que temos enfrente é unha coalición de odio. O que temos enfrente son os ultras no goberno que pisotean os dereitos das mulleres, das persoas LGTBI, pero mirade, tamén dos traballadores e traballadoras do noso país. Non vos confundades. Non vos confundades. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recordarle que si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues ya han escuchado a esta señora Yolanda Díaz, una vicepresidente del señor Sánchez y la próxima vicepresidente del gobierno si el señor Sánchez hace de nuevo su conglomerado Frankenstein. Una señora que habla de los ultras. Atención, una señora que lleva en su partido a toda la patulea, a toda la basura política marxista e independentista de España, a Compromís, al Errejón, al otro, al de la moto. Una señora que decía que el señor Chávez era un símbolo a seguir, un libertador, un ejemplo, ese tipo que destrozó Venezuela. Y una señora, amigos, que en el gobierno pues ha hecho verdaderas barbaridades. Y sobre todo, una tipa que nos habla de cosas tan extrañas como lo siguiente, que la economía, atención, que la economía tiene que ser feminista. Se lo voy a leer porque es que son cosas rarísimas. Dice que las enfermedades fruto de la desigualdad social y de género. O sea, que las mujeres tienen determinadas enfermedades por la desigualdad social y de género. Pero hay otra también que les va a hacer a ustedes todavía más reír. Dice que con las mujeres sufren mucho más el cambio climático que los hombres. Bueno, la verdad que esta tipa lo único que ha hecho hasta ahora, aparte de decir que va a coger a los periodistas que no estén de acuerdo con ella y les van a retirar el carné, no sé qué carné habla, o que le van a censurar o que les van a poner grandes sanciones, no ha dicho nada bueno. Y esto, esta señora, es un auténtico filón, y siempre lo estoy repitiendo, para el Partido Popular y para vos. Porque el Partido Popular y vos tienen que dejar ya de meterse uno con el otro, que si este una cosa, que si este, si la abuela fuma. Da lo mismo, amigos. La batalla para que el señor Feijóo sea presidente del gobierno se va a dar en las pequeñas provincias, en esas provincias que tienen entre 3 y 5 diputados. Y en esa batalla es esencial que el partido de Santiago Abascal saque ese 2% que está variando las encuestas. Y lo vuelvo a repetir, es la clave, porque el Partido Popular y Vox, su destino está ligado, es común. Que no espere el señor Feijóo que se vaya a abstener Sánchez y todos estos salvajes políticos, porque estos quieren gobernar. Si, ¿dónde van a vivir mejor que de la política si no tienen dónde caerse muertos? Por lo tanto, hay que empezar a examinar todo lo que dice la comunista Yolanda Díaz, porque cada cosa que dice es una auténtica barbaridad, no solo desde el punto de vista del feminismo, sino desde el punto de vista de la restricción de libertades. Luego, a lo largo del editorial, amigos, le voy a hacer un resumen de todas las barbaridades que esta señora propone. Porque ya propuso una herencia de 20.000 euros para aquellos que cumplían más de 18 años. ¿Saben ustedes que los menas aplaudían con las orejas? ¿Y saben ustedes que en Marruecos a todos se le estaba encendiendo la lucecita? Nos vamos con 16 años a España, nos meten a un pequeño resort donde hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana, y luego encima la comunista esta saquea impuestos a los tontos los españoles y que nos dan 20.000 euros de la patilla, aparte del sueldo que nos tienen que dar cuando cumplamos 18 años y salgamos de allí. Esto es lo que nos espera. Pero ojo,
que esto es lo que nos espera, sobre todo bajo un adoctrinamiento brutal en las aulas, en los colegios, en los medios de comunicación, para restringir las libertades.